Buenos días, soy Álvaro Pérez, alumno de primero de bachillerato toda, y hoy os voy a exponer mi trabajo de investigación que trata sobre el crimen de 1929 y la crisis de 2008. Bueno, pues la introducción en este trabajo os voy a contar dos de las mayores crisis que han existido a nivel mundial, como son el caso del ser humano, la industria, como el 1929 y el 2008. En este trabajo trato de explicar por qué sucedieron estos acontecimientos y todos los problemas que se trataron. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Rosalía Juan Pedro por haber venido a realizar este trabajo y habernos dejado la enlace para realizarlo y a darme el material necesario como son páginas web o vídeos para buscar información. También quiero agradecer al Instituto de Sepicanal por darme la oportunidad de realizar este trabajo de investigación. Bueno, esos son los temas que voy a tratar. Voy a explicar lo que se crea en 2019, los acontecimientos que ocurrieron antes de él, los tipos de endeudamientos que hubo en Estados Unidos, la inflación que sufrió el dólar, las causas del crack, las consecuencias, las medidas que se adoptaron para terminar con él. Y un poco para mí, entonces, ¿no? Os voy a explicar lo que es, el pánico bursátil que hubo, cómo sigue la situación de la economía y cómo afectó esta crisis en España. Bueno, pues lo primero, el crack del 29. El crack del 29 fue, bueno, ha sido uno de los hechos más catastróficos que ha marcado los valores en la historia de la bolsa de los Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance general que ha tenido y la larga duración que ha conllevado. Se suelen utilizar tres términos principales para referirse al crack del 1929, como son jueves negro, lunes negro y martes negro. Esto quiere decir que el crack del 29 no fue solo una crisis mundial, sino que perduró durante más tiempo. La caída inicial ocurrió un jueves negro, el día 24 de octubre de 1929. Pero hasta el catastrófico lunes y martes negro, días 28 y 29 de octubre de 1929, que fueron los que precipitaron la expansión del pánico y el comienzo de las consecuencias que dejó el crack del 29. Bueno, pues el crack del 29 inició en la ciudad de Nueva York, que gracias a su avance tecnológico e industrial se convirtió en la metrópoli de los Estados Unidos y principalmente comenzó en el distrito de Wall Street, que era pues, el distrito donde se centraban los principales bancos de Estados Unidos y donde se creía que las inversiones podrían a generar una gran cantidad de dinero. Esta euforia y las grandes ganancias financieras fueron hechas pedazos el jueves negro. Las acciones de la bolsa disminuyeron y siguieron disminuyendo durante un mes entero. Esto provocó que más de 100 trabajadores perdieran su trabajo solamente en 3 días. Los antecedentes, pues, como todo el mundo sabe, después de la Primera Guerra Mundial, las principales potencias pedían créditos y donaciones a los Estados Unidos, ya que era el principal productor y exportador de materias primas, productos industriales y alimentos. Pero el gran endeudamiento que las potencias tenían a Estados Unidos originó que el bloque europeo suspendiera todas las peticiones y todas las compras a la potencia. Esto provocó que Estados Unidos no tuviera que colocar todo el excedente que había realizado la deuda. Los dos tipos de endeudamiento. Pues, está el endeudamiento interno, que se ocurrió dentro de los Estados Unidos, que trata de que los inversores invirtieron todos los ahorros de su vida, ya que con poco dinero se podía generar las reservas del dinero, pero lo hicieron sin garantía de que los fuera a pagar. Los agentes de préstamo iban al banco y entregaban las fichas de préstamos. Los bancos acudían a la reserva federal de oro, pero al no haber demanda, los inversionistas se quedaban sin dinero. Los bancos no podían pagar a la reserva federal y esto hizo que los bancos se quedaran sin dinero. Y los factores externos, que como he dicho antes en los antecedentes, esto fue por culpa de que las potencias de Europa
no tenían para comprar al menos su producto en los Estados Unidos y provocó que dijeran mi segundo aliento. Uno de los puntos que he puesto ha sido más o menos la misma política que dejaron los torneos mundiales. Francia dejó una deuda de 6,5 por 6,5, la deuda de Alemania por 11 y la deuda de Alemania por 17. La inflación. Bueno, pues las consecuencias que fue la oferta excesiva junto a la sobreproducción causaron la devaluación de las monedas europeas frente al dólar. Y la excesiva producción y la escasa demanda hicieron que el crecimiento de los préstamos crecieran aún más. La deuda se creció y los valores de las distintas materias bajaron del mercado. Las tres causas de la crisis principales son las causas de su consumo, que es la de la sobreproducción. También encontramos un subconsumo, que es decir, que se realiza menos demanda de la que esperaba. Entonces, pues la demanda de productos se siente motivada por la distribución desigual de la renta de las personas. Luego, el comercio internacional, pues la falta de dinamismo en esta época debido a la caída de la demanda de exterior y proteccionismo. El proteccionismo quiere decir que no se podía exportar cosas de otros países ya, o importar a Turín, ya que los impuestos dentro de esa vida eran muy altos. Dos de las consecuencias principales fueron el sector financiero. En 1929 quebraron unos 40 bancos, pero en el 1931 ya eran más de 2.000 bancos los que habían quebrado. La quiebra tiene lugar porque la gente retiran sus ingresos, o sea, sus ingresos que tienen en el banco con el temor de perderlos. Los bancos no pueden recuperar los préstamos que habían dejado los inversionistas ni las inversiones que habían hecho a largo plazo en el sector de la industria. Esto hizo parar la reducción de presión y solamente producía la mitad. Y cerca de 100.000 empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Y la crisis industrial, pues en 1929, incrementó el desempleo en índices que hasta entonces eran desconocidos. En 1932, unos 12 millones de desempleados en Estados Unidos y trabajos en Estados Unidos, que constituía más o menos el 25% de la población activa. Cuatro de las medidas adoptadas, las más importantes. La financiera será las ayudas de los bancos mediante una participación de su capital y la devaluación del dólar como objetivo de crear inflación que a su vez estimulase la economía. Las agrícolas fue el descenso de la producción, pagando a los agricultores una indemnización por dejar de producir. El objetivo era que subieran los precios de los alimentos. Las industrias, pues, promocionaron el aumento de los salarios y la disminución de las horas de trabajo. Y por último, las sociales se llevaron a cabo grandes inversiones en obras públicas y se promovieron medidas de protección social que aseguran el poder adquisitivo de la población. Bueno, pues ahora voy a hablar de la crisis del 2008 y todo lo que la crisis de la vida del 2008. Pues, la crisis financiera del 2008 se desató de manera indirecta el colapso de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas urbanas. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde el inicio del 2008, contagiando primero al sistema financiero estadounidense y meses más tarde a la internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez. El pase bursátil, pues tras la crisis primaveral, los mercados bursátiles de Estados Unidos volvieron a una extrema debilidad, entrando oficialmente en vías superiores al 20% en junio. Esto se denomina
un mercado de proceso extendido en inglés, bull market, y esto debe ser motivado por las malas noticias del sector financiero. Por ejemplo, declaración de bancarrota, incluyendo la caída del banco IndyMac, y fue la segunda quiebra más grande en términos de dólares en el historia del país. Con el riesgo latente que había de que otros bancos regionales pudieran terminar de la misma forma en la bancarrota. La extensión de economía, pues las economías del mundo se ven agitadas por la caída de créditos y ciertos gobiernos nacionalizan sus bancos, como el de Islandia y Francia. Los bancos centrales de Estados Unidos, Canadá y parte de Europa, el programa más nuevo, llevan a un 1,5% de los tipos de intereses que las acciones han subido y bajado a lo largo de la historia, con la noticia de los fracasos, haciendo que las inmobiliarias, y esto refleja muy la confianza que tienen los inversores en el sistema bursátil. Si bien las acciones bancarias han sido golpeadas por una dolorosa, los economistas se han visto afectados, ya que la confianza de los consumidores se desvaneció. Bueno, pues en ese momento el dólar estadounidense sufrió un proceso constante de depreciación y un déficit comercial continuó bajando. Millones de familias pues, empezaron a perder sus hogares o empresas que tenían. Los índices de confianza del consumidor se situaron en sus más bajos niveles históricos. ¿Esto cómo afectó a España? Bueno, pues el pinchazo de la burbuja inmobiliaria nos puso pies en el suelo. Corría el año 2000 cuando el sector de la vivienda comenzó a crecer en términos de un 17% anual. Sí, con una inflación muy, muy reducida. Muy bajo. Esto quiere decir que se iniciaba a medida unas 600.000 casas por año. Llegando a récord de 762.540 en el 2006. El índice de casas fue más grande que el de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido juntos, según datos del Ministerio de Fomento. El crédito barato y fácil para todo el mundo hizo el resto. España entró en una crisis de sobreendeudamiento desorbitante. Del total de crédito, un 60% iba dirigido a la fabricación de casas y compraventa de la vivienda, llegando al nivel de resistencia del 100% del PIB. Esto era insostenible y la crisis financiera global contribuyó a que el ajuste fue más violento. Esto quitó, o sea, se ponía al final del lado de la economía en el sector de la vivienda en España. Bueno, pues mis conclusiones son que todas las crisis financieras tienen características comunes. Los bancos suelen tener activos de alto riesgo por su alta rentabilidad. Esto funciona hasta que alguien dice que son tóxicos y pierden su valor y liquidez. El desencadenante llega cuando la gente pide un dinero en masa ante la pérdida de confianza y el efecto de contagioso. Bueno, y estas son pues dos de los lugares donde he buscado información. La burbuja que llegó a España, pues del periódico El País, que me ha ayudado a buscar información sobre cómo afectó a España y un poco la historia de la crisis en 2008, y ese vídeo de YouTube en el que he cogido la información para explicar un poco los antecedentes, las causas y las consecuencias que tuve que haber decidido a lo largo de la historia. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.